Bien, chiquitos, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos, buenas tardes con todos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Esa gente, ¿qué tal lo máximo? Bien, muchachos, vamos entonces ahora a desarrollar, vamos a desarrollar el tema de prismas, ¿sí? Vamos a desarrollar el tema de prismas. A ver, entonces, vamos por aquí, a ver. Bien. Entonces, vamos a empezar desarrollando, muchachos, por aquí algunos problemitas. Ya yo te voy a indicar, a ver, creo que podemos empezar, bueno, para recordar lo que es un paralelepípedo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿ya? Vamos a hacer, para empezar, el problemita número 2, ¿ya? Para empezar a calentar, ¿no? A ver, ¿cómo sería el problemita número 2, muchachos? Problema número 2. Tú mismo eres. ¿Qué hacemos en ese problemilla? Problema número 2. A ver, ¿cómo sería, muchachos? Problema 2, problema 2. A ver.
A ver, vamos a ver entonces el problemita número 12, ¿ah? Paralelepípedo. A ver, ¿quién me dice cuál era el otro nombre del paralelepípedo? ¿Sí? Habíamos dicho en la teoría que tiene dos nombres, ¿ah? ¿Cuál es el nombre del paralelepípedo? A ver, ¿quién me dice, por favor? El otro nombre, el otro nombre. A ver, ¿cuál es el otro nombre del paralelepípedo? ¿Alguien que recuerde? Está en la teoría. A ver, muchachos, vamos a aplicar ahora Pitágoras, ¿ya? Pitágoras con las dimensiones, ¿sí? Como tengo pues las diagonales, esas diagonales se comportan como bisectriz, pues, ¿no? Se comportan como bisectriz. Perdón, esas diagonales se comportan como hipotenusas, ¿ya? Hipotenusa. Entonces hago Pitágoras acá. A cuadrado más B cuadrado es 5 raíz de 7 al cuadrado. Y eso sale 175. Por acá también, mira, por acá también. A cuadrado más C cuadrado es 10 raíz de 3 al cuadrado. Y eso sale 300. Y arriba también, ¿sí o no? B cuadrado más C cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. 5 raíz de 3 al cuadrado es 325. ¿Sí? ¿Estamos bien? Como en este caso, las diagonales, o mejor dicho, la diagonal del paralelepípedo es Pitágoras en el espacio, o sea, Pitágoras con las dimensiones, yo estas ecuaciones yo las voy a sumar, ¿estamos? Yo las sumo. Si yo sumo,
voy a tener acá 2A cuadrado, 2B cuadrado, 12 cuadrado. Y si yo sumo acá, voy a tener 800. Como acá a la izquierda tengo 2A cuadrado más 2B cuadrado más 12 cuadrado igual a 800, saco la mitad y eso me va a quedar 4, 400. ¿Ya? La diagonal se encuentra así, es fórmula, eso es teoría, ¿sí? Eso es teoría, ¿correcto? Eso es teoría. ¿Correcto? Eso es teoría. Entonces, como ya he encontrado el a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, lo reemplazo. Si yo lo reemplazo acá, muchachos, raíz cuadrada de 400, la diagonal te sale 20. ¿Sí? La diagonal te sale 20. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entendió? Si no, sácale la fotito, la captura, el screen, lo que tú quieras. Sácale la fotito, por favor. Preguntas, por favor, hablen ahora o callen para siempre. Ya, a ver chicos, me botó el Teams. Ya volvimos de nuevo, ¿ya? Te estaba preguntando el problemita número 3, ¿no? Estábamos hablando de la diagonal y una de sus caras, ¿ya? A ver chicos, demos trámite entonces al problemita número 3.
prisma. Vamos aquí a mostrarlo, ya problemita número 3. Ajá. A ver, ¿cómo sería ese problemita? Ahí está el prismita. Sí, ahí está el prismita. A ver, por acá. Ahí está. Un poquito más grande, ¿ya? Listo. Ahí está, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. A ver, primero quiero hacer una pregunta. Cuando se dice prisma regular, ¿qué es lo que yo debo de entender? Ojo que ese es favorito, ¿para quién? Favorito para el examen de admisión, para cualquier universidad, no solo para San Marcos, ¿ah? El regular es favorito, te lo dije, ¿ya? Te lo dije. Entonces, por ejemplo, si te dicen que es prisma triangular irregular, quiere decir que la base es regular. En este caso, si es triángulo, su base sería triángulo equilátero. ¿Correcto, amigo? Sería equilátero. ¿Está bien? Equilátero. La diagonal de una de sus caras, ah, ya, esto sería 4, ¿no, profe? Sí, pues. Dice que esa diagonal forma con la base 60 grados. Ah, ya se refiere a este angulito, pues. ¿Ves dónde está mi puntero? Ese angulito dice que es 60. Si esto es 60, esto es notable, pues. Si esto es 4 y esto es 60, ¿no? Entonces sería así, pues, ¿no? Como esto es 60, arriba debe de ser 30. Como la hipo es 4, se le pone aquí 2. Y esto 2 raíz de 3. Y con eso se acabó el problema. Problema, mi amigo. ¿Sí? Con eso se acabó el problema. ¿Por qué, profe? Porque para calcular en este caso el volumen necesita el área de la base. ¿La base qué cosa es? La base qué cosa es? Equilátera. ¿Cómo es el área de un equilátero? Fórmula. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cómo sería? Acá lo calculo. Esta es la formulita. Área de la base pequeño, área de la base. ¿Sí? Sería pues ladito 2, 2 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Y la altura? ¿Qué sería la arista lateral? Bueno, 2 raíz de 3. Y el resto sería operar nada más pequeño. Acá se cancela el 4, mira. Raíz de 3 por raíz de 3 sale 3 por el 2. ¿Sí o no? Respuesta 6. ¿No? Facilito. ¿No? Fácil. A ver, muchachos. Tómale la foto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna duda? Chicos, pregunten. Pregunten, por favor. No se queden callados. Consultas. ¿Sí? Consultas. Todo bien, ¿no? Ya, tomamos la fotito, por favor. Cerramos acá, muchachos. Y ahora sí, a ver, déjame ver por acá el 4. No, no, eso lo vamos a ver después. Ya el 4 tiene lo suyo, ¿ah? Está bacán, está bacán, está bacán, está chévere el 4, ¿ah? Para analizar. No pide volumen, mira, ¿qué te pide? Calcular el número de lados de la base. O sea, ¿qué base te está preguntando? Está bonito.
Se lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a hacer el 5 primero, ¿ya, chicos? A ver, 5, 5, problemita 5, muchachos. Por favor, problemita 5. A ver, Francesca, Ángel, por favor, problemita 5. Ustedes mismos son. ¿Ya? ¿Sale o no sale, muchachos? La base es un hexágono, por si acaso. Cuenta las letritas, mira, los vértices. Es un hexágono. ¿Qué graficar? Grafiquen.
Ya vamos a irlo colocando. Agrandarlo por acá. Ahí está, más o menos así. Ahí está, ¿no? A ver. ¿Qué tal? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, chicos? A ver. ¿Salió o no salió, chicos? ¿Alguna duda con eso? ¿Preguntas? Si no, yo mismo soy, yo lo resuelvo. Es facilito, no te preocupes. Recuerda que yo te había dicho, pequeño, yo te había dicho de que cuando vas a postular a San Marcos, tienes que conocer mínimo las propiedades de quién. Mínimo de quién. Del equilátero. ¿De quién más? Del cuadrado. ¿De quién más? Del hexágono. Por ejemplo, del hexágono debes de saber de que si es hexágono regular, estos ángulos internos, los ángulos internos, cada uno de ellos es 120. Eso sí o sí lo tienes que saber. ¿Qué más? El lado del hexágono coincide con el circunradio. Por ejemplo, acá, mira, yo le he puesto a mi ladito cuánto. ¿Cuánto le he puesto a mi ladito pequeño? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto le he puesto? Ah, entonces, ¿cuánto sería su circunradio? También, ah. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, pequeño. En este caso, también debes de conocer el área. ¿Cómo se calcula el área de una región hexagonal? Simplemente si tú, a ver, vamos a observarlo de arriba, ¿ves? Si yo tengo por acá un hexágono, el hexágono recuerda que se divide en seis triángulos equiláteros, cuyo lado es el lado del hexágono. Cuando trazo las diagonales, aparecen seis triángulos equiláteros. Entonces calculo el área de uno de ellos, calculo el área de uno de ellos y lo voy a multiplicar, ¿sí? Lo voy a multiplicar por seis. Y ese sería el área de la región hexagonal, ¿ya? El área de la región hexagonal, ¿correcto? A ver, eso mínimo debes de saber. Ya nosotros hemos hecho áreas ya. ¿Bien? Ahora, vamos a ver por acá el dato. Se pide calcular el volumen. Entonces necesito el área de la base. ¿Y qué más? Y la altura que es A. Pero dice que F' de, F' está acá arriba, profe.
y D está abajo. Ya, esa diagonal forma 30 grados. No está trazada, tú la tienes que trazar. O sea, más o menos quedaría así, ¿ves? F' de. ¿Está bien? Entonces, estos valores lo he encontrado gracias al 30, pues. Como opuesto a 30, yo le he llamado A. Entonces, acá debe de ser A raíz de 3 y la hipotenusa debe de ser 2A. ¿Está bien? 30 y 60, ¿no? 30 y 60. A 30 se le opone A, la hipotenusa sería 2A y el opuesto a 60 es A raíz de 3. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Listo. Entonces, como abajo sale A raíz de 3, esto también uno lo debe de manejar, este triangulito, por favor, chicos. ¿Sí? Cuando uno tiene el isósceles de 120, ¿sí? El isósceles de 120. Si él es K, él es K, esto es K raíz de 3, ¿sí? Y eso demostrar es fácil, simplemente trazas la altura, vas a tener dos triángulos de 30 y 60, pues, ¿sí? Dos triángulos de 30 y 60. Eso es lo que vas a tener. ¿Ya? Entonces, de manera práctica, nosotros ya lo conocemos. Entonces, yo me voy al problema. Como te habrás dado cuenta, acá esto es A, acá esto es A, esto sale A raíz de 3, ¿ves? Ya que esto es 120, pues, A, esto sale A raíz de 3. Como a 60 se le opone el A raíz de 3, entonces a 30 se le opone A y la hipotenusa sería 2A. Por eso que la arista lateral también sale A, pues. ¿Está bien? Ahora dice, el área de A prima, F prima, DC, acá está, mira, A prima, F prima, DC, el área de esa región rectangular, dice que es 32. Entonces, ¿cómo calculo el área de una región rectangular? Base por altura, no hay otra, base por altura. Pero tú ya sabes que esta basecita vendría a ser A, pues. Y tú sabes que esto sería 2A. Entonces sería A por 2A, profe. Vamos a escribirlo por aquí. A por 2A es igual a 32. Con eso que voy a calcular, con eso que voy a calcular, calculo el A, pues, ¿no? A sale 4. ¿Ya? A sale 4. ¿Sí? El A sale 4. ¿Ya? Ya tengo el A, ya tengo todo. Me piden volumen. ¿Ya? El volumen es el área de la base primero, ¿ya? Área de la base multiplicado con la altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Área de la base, 6 veces el área de un equilátero. Un equilátero, ¿qué ladito es A? Entonces sería 6 veces A cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿Ya? Oye, pero A es 4, reemplázalo de una vez, pues. ¿Y el área de la base cuánto te va a salir? 24 raíz de 3. ¿Sí? 24 raíz de 3. ¿Ya? Ya está. La arista lateral ya la tienes, pues es A. Entonces reemplazo. El área de la base es 24 raíz de 3, la arista lateral es 4 y la respuesta sería 96 raíz de 3. Bueno, 96 raíz de 3. Y esa sería la respuesta. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Alguna aclaración? ¿Todo bien? ¿Estamos bien, chicos? ¿Se entendió? Háblame, por favor. Ajá, muy bien, Carlos. La A, bueno, la A. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Listo. Ahora sí. Nos vamos.
Ahora al problemita 4. Problema interesante, ¿eh? El problema 4. A ver, ¿cómo sería el problemita número 4? A ver. Ver, muchachos. El cuatrito, ¿cómo sería el cuatro? Es para analizar ese problema. Es bonito, ¿ah? ¿Eh? Está curioso. Prisma regular, dice, ¿no? La altura es igual a la arista básica. Pero yo no sé qué base tiene, precisamente eso es lo que me está preguntando el problema, ¿no? No sé qué base. A ver, tú mismo eres. ¿Sabes de dónde nos vamos a agarrar? Ese dato que me dice las áreas, el área total y el área lateral. De ahí vamos a empezar a escarbar. De ahí. El total, lo lateral. Acuérdate que el área total es la suma del área lateral más dos veces el área de la base. De ahí nos vamos a empezar a agarrar y solito vamos a ir indagando, profundizando hasta poder encontrar más datos. A ver, ¿cómo sería?
A ver, acá lo he estado resolviendo, sale 4, ¿ah? Ya. Por el momento, ya, a ver, no hagas caso mucho a ese dibujito, ¿ya? Sino que como lo he estado resolviendo acá, ya sé que sale 4, Juan. Vamos a empezar, mira. No sabemos qué base tiene y no sabemos qué poliedro es, ¿correcto, chicos? Entonces voy a con este dato. A ver. Perdón, chicos, a ver, me botó el Teams. Ya está. A ver, te decía entonces, el área lateral es 4 veces el área de la base. Entonces sigo aquí, sigo profundizando, ¿ya? Sigo profundizando acá. El área lateral es fórmula, ¿sí? El área lateral se calcula como el perímetro de la base multiplicado con la arista lateral. Eso es fórmula, eso es teoría, eso está en la teoría por si acaso. El área lateral es el perímetro de la base con la arista lateral. Ahora, 4 queda y el área de la base lo voy a encontrar con esta fórmula. Yo no sé cuántos lados tiene la base, ¿sí? Yo no sé cuántos lados tiene la base. No sé si es pentágono, hexágono, cuadrilátero, no sé. Pero sí sé que el área de él se calcula como que, como P por R, ¿sí o no? Entonces, acá en vez del área de la base, calculo y digo P por R, semiperímetro por inradio. Acá está, ¿ves? El P, semiperímetro por inradio. P por R. Continúo, mira, se va el semiperímetro, se va el semiperímetro, sacamos la mitad y llegamos a esta conclusión. La arista lateral es igual a 2 veces R, ¿sí? La arista lateral es igual a 2 veces R. ¿Está bien? Entonces, ahora, ya tengo esto, pues, ¿no? Ya tengo esto, que la arista lateral es 2 veces el R. Ya, ahora, ¿qué más? Pero el problema te da de dato, dice. La altura dice que es igual a la arista básica. Allá, o sea que la arista lateral es ¿qué cosa? Igual a la arista básica. ¿Sí? Acá está el dato, pues. Entonces, en vez de arista lateral, lo cambio por arista básica. O sea que la arista básica es 2R. Entonces, mira, no sé cuántos lados tiene, ¿eh? Pero sí sé que esto es, sí sé que la arista básica es 2R, pues, ¿no? Esto es 2R por dato. ¿Sí? Eso es 2R, ¿correcto? Pero como esto es regular, esto debe de ser errito y esto también errito. En todo polígono regular, el punto de tangencia es punto medio. Y si yo trazo mi radito por acá, si yo trazo mi radito por acá, así, esto también es R. ¿Sí o no? Y si tú unes a él con él, esto sería 45. ¿Sí o no?
Pero como esta línea es bisectriz por ser tangente y tangente, por ser bisectriz, tangente y tangente, entonces 45 más 45 sería 90. Ah, o sea que el ángulo interior es 90. Entonces, ¿qué polígono regular tiene ángulo interior 90? El único es un cuadrado, ¿ves? Por eso que yo ya lo he dibujado por acá. ¿Te das cuenta? Así sería prácticamente. ¿Correcto? Así sería prácticamente. ¿Ves? Acá está el errito, he trazado el radito. Bueno, si unes a él con él, esto es bisectriz. R y R te determina el 45, ¿no? Ya está. ¿Correcto? Entonces, yo ya sé que esto es 90. ¿Sí? Claro, por el 45 acá y el 45 acá, acá arriba es 90. Listo. Y con eso se ha acabado. Entonces, como el único polígono que tiene ángulo interior es el cuadrado, el único polígono de ángulo interior 90 es el cuadrado, entonces su número de lados sería 4, ¿no? Esa sería la respuesta. Tómale la fotito. ¿Hay preguntas, chicos? Por favor, ¿ha quedado claro este ejercicio? ¿Sí? Preguntas con confianza, muchachos. Todo bien, ¿no, chicos? Listo. A ver. Ah, la uno, pues faltaba, ¿no? A ver, teoría, 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 teoría. A ver, problemita uno, muchachos. Teoría. No me contestes por contestar, ¿ah? ¿Eh? No me contestes de que yo más rápido contesto. No, no. Piensa, analiza y me das tu respuesta, ¿no? Acá no es carrera. Analiza y me das tu respuesta.
A ver, si no hay clave, muchachos, no traten de forzar, ¿eh? A veces no hay clave. Francesca, Brendita, la A. A ver, vamos a ver. Voy a agarrar una pizarrita acá, ¿ya? En blanco para analizarlo. Muy bien, Ángel también dice la A. Vamos a ver. Yo te había dado algunas formulitas especiales ahí en la teoría para calcular, pues, el número de vértices, el número de aristas, el número de caras. ¿Eso de quién depende? De la base, ¿ya? Dice, si un prisma tiene 9 caras, allá. Con azulito. Ya, entonces tiene 9 caras, ¿no? Ajá. El número de caras, ¿sí? El número de caras es n más 2. Eso es la fórmula. ¿Sí? El número de caras es n más 2. ¿Correcto? N más 2. Donde n es el número de lados de la base. Si acá me dice que tiene 9 caras, ah, ya, entonces puedo calcular el n, pues. ¿Cuánto sale el n? Cuando él pasa a restar, esto sería 7. ¿Correcto? N es igual a 7. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora dice, tiene 18 aristas. El número de aristas se calcula. El número de aristas también en la teoría está 3n. ¿Está bien? 3n. ¿N qué cosa es? El número de lados de la base. Como n es 7, entonces el número de aristas es 3 por 7, 21. ¿Y ahí qué cosa dice? Que tiene 18, falso. Recontra falso. ¿Está bien? Recontra falso. Ahora, siguiente. La sección recta de un prisma oblicuo es semejante a la base. Eso te lo dije. Eso es falso. ¿Ya? No hay relación, pues. Lo único que puedo decir es que tiene la misma cantidad de lados. Si la base es pentágono, la sección recta también es pentágono. Si la base es triángulo, la sección recta también es triángulo. Pero ¿existe alguna relación? No, no sé, ni congruentes ni semejantes. Profe, pero podría ser, ya será pues dato del problema, pues, ¿no? Por lo general, no son, no tiene relación. Por eso que esa proposición es falsa. La siguiente. Un prisma puede ser recto y oblicuo al mismo tiempo. Esa proposición está para analizar. Lo vamos a dejar ahorita para ir a la 4, ¿ya? Dice, si una cara lateral de un prisma es una región rectangular, entonces el prisma es recto. Eso es falso. ¿Sí? El hecho de que una cara lateral sea rectangular no garantiza, pues, de que el prisma sea recto. Yo puedo tener un, a ver, por acá, sí. Así, ¿ves? Un prisma por acá, así, oblicuo inclusive. ¿Sí? Oblicuo. Y puedo tener que esta cara lateral, ¿sí? Es un rectángulo. ¿Correcto? Esta cara lateral es un rectángulo. Entonces, ¿necesariamente el prisma va a ser recto? No, no necesariamente. Esa proposición es falsa. ¿Está bien? Ya, vámonos ahora a la tercera proposición. Un prisma puede ser recto y oblicuo al mismo tiempo. Parece falso, ¿no? Porque, profe, si es recto ya no puede ser oblicuo. ¿Sí o no?
Si es oblicuo, ya no puede ser recto, pero esa proposición es verdadera. ¿Sí? Esa proposición es verdadera. ¿Por qué? ¿Dónde se cumple eso? ¿Ah? ¿Dónde se cumple eso? ¿En qué prisma? A ver, piensa, piensa. Si yo tengo, mira, por acá, en el paralelepípedo recto, pues. Ojo, una cosa es paralelepípedo rectangular, o sea, rectoedro, y otra cosa es paralelepípedo así a secas. ¿Ya? Ahí está. Te dije que esto es un paralelogramo. ¿Te das cuenta? En esta posición, pequeño, el prisma es recto, ¿sí? En esta posición, el prisma es recto. Ojo que la base es paralelogramo, ¿ya? El prisma en esta posición es recto. Pero si yo lo volteo al prisma y cojo esta cara como base, ¿sí? Si lo coloco a él como base, entonces al voltearlo, ese prisma va a quedar, pues, oblicuo. ¿Por qué? Porque la base es un paralelogramo, pues. ¿Te das cuenta? Si yo este paralelepípedo aquí es recto en esta posición, yo lo volteo, como la base es un paralelogramo, ahí se va a convertir en prisma oblicuo. Entonces, ¿el prisma puede ser recto y oblicuo al mismo tiempo? Sí. Depende quién elijas como base. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? Amor. Y colorín colorado, chicos, este tema se ha terminado, ¿sí? Bien, chiquitos, nos vamos a quedar aquí.